mis hermanos, bienvenidos a su canal Arte si quieres enchantar. Tu amiga que me estás mirando por primera vez, bienvenida. El día de hoy presentamos este lindo vestido de novia, todo tejido a crochet. Muy lindo nos quedó. La muñeca va a modelar para ustedes. Tiene accesorios, perlitas, flores, de todo ya. En lo casi todo. Ahí ustedes ven, la muñeca está modelando. Muy lindo nos quedó este lindo vestido de novia. Y les comento que este lindo vestido de novia tiene base para que levante el vestido, ¿ya? Ahí está el velo, que está un poco grande, miren, ¿no? Muy grande, ¿verdad? Ahí, ¿ya? Ahora sí, les voy a dar el paso a paso, miren, hermosas. Les voy a dar el paso a paso. Bien, amigas, vamos a trabajar entonces este lindo vestido en un solo color blanco, ¿ya? Vamos a trabajar este vestido. Es un vestido de novia, pero sencillo, pero muy lindo el punto. Y vamos a trabajar con este hilo delgado para nuestro vestido de novia, ¿ya? Hilos delgados de color blanco. Para este grosor de hilo, que ustedes lo ven delgadito, estoy utilizando un ganchillo 2.5, ¿ya? Y acá también una tijera. Ya el detalle que lleva ya es opcional. Entonces vamos a iniciar y le doy primeramente un punto de inicio y luego empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 cadenas es lo que vamos a utilizar para nuestro vestido. Mira, acá vamos a iniciar nosotros por la cintura, ¿ya? De la cintura hacia arriba. Entonces acá empezamos y realizo 1, 2 y 3. Tres cadenas adicionales. Y ahora voy a la cuarta cadenita y trabajo un punto vareta. Siguiente cadena. Punto vareta. Siguiente cadena. Punto vareta. Siguiente cadena. Vareta. Vamos a trabajar nosotros así entonces en cada cadenita un punto vareta. Ya, mis amigas, bien, entonces yo al final acá total voy a llegar a tener 26 puntos. ¿Por qué? Porque yo aquí he adicionado tres cadenitas que corresponden a un punto vareta. Ya, entonces voy a tener 26 puntos. De estos 26 puntos voy a trabajar esta primera fila, termino, trabajo una fila 2 y luego trabajo una fila 3 con la misma cantidad de puntos, 26. Ya, mis amigas, bien, entonces avanzamos hasta la fila 3, ¿ya? Avanzamos hasta la fila 3. Y mis amigas, ya aquí ven ustedes, hemos trabajado así como indicamos las tres filas con los 26 puntos. Y nosotros acá tenemos otro color que hemos separado en esta fila 3, porque en la fila 4 vamos a hacer aumento. Yo aquí en la derecha he colocado 9 y un hilo, a mi izquierda lo mismo, 9. Y en la parte del medio tengo 8 puntos. Estos 8 puntos son los puntos que yo voy a aumentar. Ya, entonces vamos a trabajar. Y trabajamos ya la fila número 4. Estoy levantando mis tres cadenitas, que es mi primer punto vareta. Ahora trabajo 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los 9 puntos, como les dije a ustedes, que se trabajan varetas normales. Este hilo yo ya lo voy a sacar. A partir de ahora vamos a trabajar aumentando. Entonces empezamos con el primer punto, ¿ya? Ahí sería un punto, una vareta. En el punto 2 es un punto,
dos varetas, 1 y 2. En el punto 3 es un punto, una vareta. En el punto 4, solamente un punto. En el 5, un punto. En el 6 es un punto, una vareta. En el 7, un punto, dos varetas. Acá aumento dos puntos en este mismo punto. Y por último, en el punto 8 es un punto, una vareta. Ahí tengo completo, como ven ustedes, mis 8 puntos. La parte del medio donde estoy haciendo mi aumento. Ahora acá voy a trabajar mis 9 puntos, como he trabajado acá. Trabajo los 9 puntos, subo 3 cadenitas, volteo mi tejido y sigo trabajando hasta antes de llegar a mi aumento. ¿Ya? Bien, entonces lo avanzamos. Ya miren, avanzamos, ya estamos en la fila 5, como indicamos, ¿sí? Subimos 3 cadenas y volteamos y seguimos tejiendo. Ahora en esta fila 5 nosotros vamos a disminuir. El primer punto hacemos 2 puntos medios vareta. Hilo 1. En el punto 2 son 3 puntos medias varetas. Ahí está, lo 1. En el punto 3 son 2 puntos medias varetas. Lo 1. En el punto 4 es un punto vareta. Punto 5, un punto vareta. Punto 6, 2 puntos varetas o 2 puntos medios varetas. Punto 7 son 3 puntos medias varetas. Ahí. Y luego el punto 8, que son 2 puntos medias varetas. Y luego acá tengo ya mis 9 puntos restantes, ¿sí? Entonces lo finalizamos. Ya hemos terminado y ahora vamos a trabajar aquí este espacio y le hago 2 puntos bajos. Ahora en este punto, un punto bajo. Dentro del punto, 2 puntos bajos. Recuerden que estos puntos, si nos ponemos así, son puntos varetas. Aquí en este punto, un punto bajo. Y dentro del punto, 2 puntos bajos. Ahora acá, un punto bajo. Aquí, punto bajo. En este punto, punto bajo, ahí punto bajo y luego acá en este punto yo me deslizo. Siguiente, me deslizo, ese punto 2 y luego en el punto 3 me deslizo y acá empiezo a trabajar. 3 cadenas, que es la primera vareta. Aquí mismo donde está mi cadena hago un aumento. Siguiente punto, realizo un punto y luego un aumento. Siguiente, hago un punto vareta más su aumento. Siguiente, punto vareta, aumento. Siguiente, punto vareta, aumento. Vamos a trabajar así, mis amigas, cada punto aumentando. Y a mis amigas vamos a trabajar aumentando. Después la parte de acá, la parte del cuello que falta, después lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, miren, nosotros acá hemos empezado, hemos terminado la parte de arriba del vestido, pero falta, claro, falta. Y luego hemos pasado acá, este punto. Miren, ven, hemos llegado acá y hemos doblado acá, hemos deslizado 2 puntos y luego en el tercero he empezado. Ya estoy trabajando el vestido. Este vestido de novia de la cintura para abajo, ¿ya? Miren ustedes, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar así. Y yo así he dejado a 2 puntos, igual voy avanzando. Y acá también al final dejo 2 puntos, ¿ya? Entonces, lo avanzamos, ¿ya? Bien, ya hemos terminado así. Ya estamos trabajando, como hemos indicado, mis amigas, el vestido de la cintura para abajo, ¿ya? Entonces, aquí vamos nosotros ahora a cerrar. Ahí cerramos con un punto deslizado.
Ya yo, bueno, les comento. Yo aquí ya el vestido, probando mi muñeca, ya ingresa, por eso que estoy cerrando, ¿ya? Supongamos que ustedes todavía la muñequita aquí no ingresara, le dan otra vuelta. No había problema. Y ya recién en esa vuelta lo cierran, ¿ya? Y si no, y la primera, así como yo cierran, ahí lo cierran también ustedes, ¿ya? Bien, entonces vamos a trabajar la vuelta 2 de nuestro vestido. Y yo acá en esta vuelta voy a trabajar un punto vareta en cada uno. Miren, ven, no estamos aumentando, ya en esta vuelta no aumento, pero yo les quiero decir algo: si ustedes quisieran que este vestido sea bien voluminoso, bien pomposo, este vestido de novia, como les dije, es un vestido sencillo, no es un vestido tan voluminoso, ya lo aumentan, ustedes lo trabajan aumentando, ya mis amigas, si lo quisieran más volumen al vestido, ya, yo acá donde estoy trabajándolo yo con puros puntos, ustedes en cada uno también lo van aumentando, ya, bien, entonces lo finalizamos. Terminamos la vuelta 2 de nuestro vestido, estamos trabajando, recuerden, el vestido de la cintura para abajo. Ahora voy a trabajar la vuelta 3, ya levanté mis 3 cadenas y yo en esta vuelta 3 voy a aumentar, ya miren acá, esto llega a ser el segundo punto y aquí le hago un aumento, en el siguiente un punto vareta y en el siguiente le hago un punto vareta, un aumento, siguiente uno, siguiente un punto vareta, un aumento, siguiente un solo punto y siguiente un punto vareta más mi aumento. Así. Ya mis amigas, entonces vamos a trabajar. Esto llega a ser mi vuelta 3, que estoy aumentando después que hago un punto sin aumentar. Y termino la vuelta 3 y luego trabajo la vuelta 4. ¿Cómo trabajo la vuelta 4? Normal, como trabajé con la vuelta 2. Bien, lo avanzamos. Ahí están viendo ya la vuelta 4 terminada y vamos a trabajar ahora nuestra vuelta 5 y luego la vuelta 6. Entonces, en la vuelta 5 también nosotros vamos a ir aumentando. Ya trabajé acá mis 3 cadenas, que es la primera vareta. Acá entonces paso y hago una vareta normal. En el siguiente punto estoy trabajando un punto vareta más un aumento. Nuevamente, un punto, en el siguiente un punto. Y en el siguiente, un punto vareta y aumento. Mi vuelta 5. Estamos aumentando después de 2 puntos. Y luego que termino esta vuelta 5, voy a trabajar mi vuelta número 6. La vuelta número 6 lo voy a trabajar como trabajé en la vuelta 2 y en la vuelta 4. Lo avanzamos. Bien, amigas, hemos trabajado entonces así la vuelta 6. 1 aumentamos, 2 normal, 3 se aumentó, 4 normal, 5 se aumentó y 6 normal. Hemos trabajado hasta la vuelta 6. Ahora vamos a trabajar nuestra vuelta número 7. Iniciamos. 1, 2, 3 cadenas. Llega a ser la primera vareta. En este mismo punto voy a trabajar un aumento. Separo con 2 cadenas. Y en el mismo punto trabajo 2 puntos varetas. 1 y 2. Ahora separo con una cadena y dejo un punto. A ver acá, dejo un punto, dejo 2 puntos y aquí en el tercero vuelvo a trabajar 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Separo con una cadenita y nuevamente 1, 2 aquí en el tercero. Después de 2 puntos de separación, vuelvo a trabajar 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Separo nuevamente con una cadena y nuevamente 1, 2, 3 aquí en el tercero. Trabajo 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Esto llega a ser mi vuelta 7 y yo voy a repetir este mismo punto, vuelta 7, vuelta 8. Y si veo que hasta la vuelta 8
todavía puedo dar otra vuelta más, una vuelta 9, lo trabajo. O sea, siempre y cuando no vaya el vestido a encoger, porque no queremos que encoja. Ya entonces trabajo vuelta 7, vuelta 8 y si se puede, la vuelta 9. Lo avanzamos. Bien, mis amigas, miren, todavía hay vuelo en el vestido. Estamos nosotros en la vuelta 9. Habíamos avanzado acá 3 vueltas, dijimos, ya que íbamos a hacer. Y acá nosotros hasta los puntos verdes pues ya hemos hecho 7, 8, 9, 10. Hemos avanzado hasta la vuelta, no, 6 diré, 1, 2, 3, 4, sí, 6, 7, 8. Tengo la vuelta 9 con 3 puntos. Entonces, como todavía tengo vuelo, voy a darle una vuelta más, ya, 1, 2, 3. Entonces acá hago mi segunda vareta, pero en esta vuelta lo voy a dar 1, 2 y 3 cadenas, 3 cadenas de separación, y trabajo nuevamente acá 2 puntos varetas. Miren, así separo nuevamente con una cadenita y vuelvo a trabajar 2 varetas y separo con 1, con 2 y con 3, ya con 3 cadenas estamos separando. Y luego mis 2 varetas, mi cadena de separación, y sigo trabajando. Bien, entonces esta vuelta la terminamos. Esto llega a ser ya nuestra vuelta número 10, ya lo terminamos. Ahí están, mis amigas, miren ustedes, hemos terminado así entonces la vuelta. Hemos trabajado 4 vueltas con 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas, y esta última la hemos trabajado con 3 cadenitas. Ya estamos entonces en la vuelta 10. Ahora vamos a trabajar vuelta 11. Empiezo 1, 2, 3 cadenas, la primera vareta. Aquí voy a trabajar una vareta 2 y luego trabajo una vareta 3. Ahora realizo 3 cadenas y vuelvo a trabajar 3 varetas, 1, 2 y 3. Miren, a partir de la vuelta 11 trabajamos ya con 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas, y separo siempre con una cadena y paso nuevamente al siguiente punto y trabajo lo mismo, 3 varetas separadas con 3 cadenas y 3 varetas, 1, 2, 3. Ya, mis amigas, así entonces vamos a trabajar esta vuelta 11 y luego voy a trabajar vuelta 12, vuelta 13, vuelta 14, y si todavía hay vuelo trabajamos hasta la vuelta 15, si no hasta la vuelta 14. Ya avanzamos entonces bien vuelta 14 o bien hasta la vuelta 15. Bien, entonces lo avanzamos. Bien, mis amigas, miren ustedes acá nuestro vestido, ahí lo están viendo, suficiente vuelo tiene. Hemos trabajado así este hermoso vestido de novia, súper sencillo nomás, es un vestido súper sencillo. Hemos trabajado, miren, contamos 1, 2, 3, 4, trabajamos con 2 y luego con 3 hemos trabajado 1, 2, 3, 4 y 5 como indicamos. Bien, hemos acabado entonces ya las 5 vueltas con 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas. Ahora seguimos trabajando. Me voy a deslizar, me deslizo y ya que en el centro ya estoy, y empiezo 1, 2, 3 cadenas, la primera vareta, trabajo vareta 2, vareta 3 y vareta 4. Luego separo con 3 cadenas y vuelvo a trabajar 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Separamos con una cadenita y paso acá al siguiente a trabajar lo mismo. Ahora a partir de esta vuelta vamos a trabajar así con 4 varetas separadas con 3 cadenas y 4 varetas, ya, y vamos a trabajarlo también 5 vueltas, 5 vueltas como hemos trabajado con 3, hemos trabajado 5 vueltas. Bien, ahora con 4 vamos a trabajar también 5 vueltas, ya, entonces lo avanzamos. Bien, mis amigas, acá estamos nuestro vestido de novia, súper sencillo, que le hemos colocado una base para poderlo
ver mejor porque tiene vuelo, ¿cierto? Ya les dije a ustedes que si lo quieren con más vuelo este vestido de novia, desde el inicio se va el aumento, ¿ya? Entonces, miren, ya estamos casi al filo, así que lo voy a trabajar la última vuelta. Bien, les sigo explicando. Acá, por ejemplo, nosotros hemos trabajado, a ver, habíamos empezado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después hemos empezado 7, 8, 9, 10. 5, hemos hecho 1, 2, 3, 4 vueltas con 2. 2 puntos varetas, 2 cadenas y 2 puntos varetas, ¿cierto? Y después hemos trabajado 1, 2, 3, 4 y 5 con 3. Y los 1, 2, 3, 4 y 5 con 4. Hasta ahí tenemos 20 vueltas, ¿ya? Entonces, ustedes también así, mis amigas, van a tener que ir midiendo de acuerdo a la altura que estén utilizando para que puedan ustedes también así darle el acabado, ¿ya? Supongamos que es un poco más corto, disminuirían un punto aquí y un punto acá para que quede exacto, ¿ya? Entonces, nosotros acá trabajamos la última vuelta. Serían 3 cadenas, mi primera vareta, es la segunda vareta. 3, 4 y aquí le doy 5. 5 cadenas, ¿ya? Y luego normal hago 2 solamente porque es la parte ya final, 2 cadenas de separación y vuelvo nuevamente a hacer 2, 3, 4 y 5. Miren, así. Y ya saben que acá separamos con una cadenita y paso acá al siguiente y trabajo nuevamente lo mismo. 1, ahí voy 2, 3, 4 y 5 puntos varetas. Y ahora separo con 2 cadenas y vuelvo a trabajar 5 varetas. Ya ahí voy 2, 3, 4 y 5. 5 varetas son las que estoy utilizando y separando con una cadenita, ¿ya? Entonces, esto llega a ser ya, mis amigas, mi última vuelta, ¿ya? Entonces, así lo vamos a terminar toda la última vuelta. Y, por ejemplo, acá yo separé con 2 cadenas. Si ustedes quisieran, lo separan así con 2 cadenas o también lo terminan acá en el centro con un punto pico, ¿ya? Depende de ustedes también, ¿ya? Mis amigas, muy bien. Entonces, ahora sí, finalizamos toda la vuelta. Bien, mis amigas, acá ya terminamos todo el largo del vestido. Entonces, ahí lo están viendo ustedes. Tiene vuelo, ¿sí? Y ahora vamos a seguir. Vamos a trabajar ahora la parte del cuello, ¿ya? Entonces, iniciamos. Aquí yo empiezo 1, 2, 3, aquí en este tercer punto. Haciendo un punto bajo y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a llegar acá al centro. 10, 11, 12, 13. Con 13. Entonces, aquí en el medio, donde yo tengo punto vareta, aquí este es mi centro. Hago un punto bajo. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La misma cantidad. Y también lo hago en la tercera. Aquí, con un punto bajo. Ahora vamos a trabajar la parte de nuestro cuellito. Entonces, aquí donde ya hice mi punto bajo, trabajo 1, 2, 3 cadenas, mi primera vareta. Trabajo la vareta 2, realizo 2 cadenas, trabajo mis 2 varetas. Separo con una cadena y dejando un punto paso en el siguiente punto y realizo lo mismo. 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Separo con una cadena y nuevamente dejando un punto paso a este siguiente punto y realizo 2 varetas, 2 cadenas,
y en el mismo punto dos varetas. Hago una cadena de separación y vuelvo a trabajar dejando un punto, paso acá y dos varetas, dos cadenas, dos varetas, una cadena de separación y nuevamente vuelvo a trabajar, dejo un punto y trabajo aquí, lo mismo, dos varetas, dos cadenas, dos varetas, una cadena que separo y aquí dejo un punto y paso a este y realizo lo mismo, dos varetas, dos cadenas y dos varetas, uno y dos. Y miren, a nosotros en este lado, ¿cuánto nos ha salido? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me ha salido 6. Así como me ha salido 6 en este lado, igual. En este lado también tengo que tener lo mismo, 6. Lo terminamos. Bien, hemos terminado. Miren así, trabajamos con 2 y acá también tenemos la misma cantidad. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es la mitad de este. Entonces ahora vamos a trabajar, acá hemos, en esta vuelta hemos trabajado con 2, ahora voy a trabajar con 3. Para esto, mi tejido voy a voltear y me voy a deslizar y luego me deslizo aquí en el medio y empiezo 1, 2, 3 cadenitas, la primera vareta. Trabajo la vareta 2, luego trabajo una vareta 3 y luego 1, 2 cadenas. Y aquí trabajo 3 varetas. ¿Bien? Separo con una cadena y en este espacio de acá trabajo nuevamente 3 varetas. Estamos ya trabajando en esta vuelta 3 varetas separadas con 2 cadenas. Y realizo 3 varetas. 1, 2. 3, separo con una cadenita y paso aquí al siguiente. Ya, entonces vamos a finalizar. Ya, lo finalizamos. Ya hemos terminado así, miren esta vuelta y ahora vamos a trabajar la última vuelta. Para esto nuevamente nos deslizamos. Ahí me deslizo y ahora acá en el medio me deslizo. Ya estoy en el centro y aquí empiezo. Esto llega a ser la última vuelta, ¿ya? Entonces trabajamos ahí las 3 cadenas, que es la primera vareta. Aquí realizo ya la vareta 2. Aquí estoy realizando una vareta 3 y luego una vareta 4. Así. Ahora, 2 cadenas que separo y vuelvo a trabajar 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. 4 varetas. Ahora separo con una cadenita y paso al siguiente y vuelvo a realizar lo mismo. 4 varetas. Voy 2, 3, 4. Y luego separo con 2 cadenas y vuelvo a trabajar 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Bien, mis amigas, entonces así vamos a acabar toda esta vueltita y lo finalizamos. Ya nosotros llegando acá ya al último, vamos a hacer un punto alisado y cortamos. Faltaría después colocar nada más los botones. Ya, entonces lo finalizamos. Bien, amigas, ya terminamos la parte del cuello. Entonces ahí está, listo. Empezamos con 2, luego con 3 y ahora con 4. Ya, entonces lo que falta aquí es colocarle sus botones en la parte de atrás. Esto lleva 2 botones. Vamos a colocar uno acá y luego el otro acá abajo. Entonces colocamos primeramente uno. Y para esto se cose
yo lo coso con una aguja punta roma. También ustedes, si gustan, no gustan ponerle botón, pueden ponerle también brochecito. Ya ven ustedes qué es lo que pueden utilizar. Y si no, como yo también, que le pongo botoncito. Ahí. Ya, entonces, estamos cosiendo. Y siempre yo al botón le doy dos vueltas para seguridad. Ya. Ahí. Entonces, acá ya. Con esta terminamos. Acá le vamos a dar un amarre para que esté bien sujeto, así, y luego ya aquí cortamos. Entonces vamos a coser el otro botón y ya luego les mostramos ya colocada en la muñeca y utilizando nuestra base. Ya terminamos. Bien, mis reinas hermosas, ya tenemos aquí ya nuestro vestido terminado. Ustedes están viéndolo, le hemos colocado acá ya en su base. Miren la base que estamos utilizando, ¿sí? Es una base donde la muñeca está colocada. Esta es la parte de atrás, está colocado los botones y este es el cruce del vestido. Ya, entonces ya el vestido está terminado. El vestido va quedando bellísimo, es súper sencillo, como dijimos, pero bellísimo. Este es el modelo que me dieron, bueno, y lo estoy realizando. También trae una manguita, por eso acá le he colocado ya una manguita que le he realizado, y la otra manguita lo vamos a hacer con ustedes. Ya, entonces prácticamente está listo. Luego nada más poner el detalle y el velo. Ya está prácticamente listo, porque acá tengo el velo de otros vestidos de novia que ya hemos nosotros trabajado más vestidos. Miren, precioso, ¿cierto? El velo lo resalta, lo da vida ya al vestido. Miren, ¿ven? Precioso. Ahí está. Miren ustedes. Muy lindo, ¿cierto? Bellísimo. Y eso que el vestido es súper sencillo, ¿eh? Los puntos son sencillos. Ya otra vez que hagamos otro vestido, haremos un vestido ya con otro tipo de punto. Ya este le he trabajado ese vestido porque, bueno, me mandaron la foto y lo querían. Ya, bien, entonces, mis amigas, aquí vamos a trabajar la manguita. Ah, lo que también les quería decir era referente al vestido, mis amigas. Bueno, le he trabajado en un solo color blanco, como ustedes ven, porque me dijeron que era vestido de novia. Pero para aquellas amigas preciosas que también a veces quieren para quinceañero, lo cambian nada más al color rosado. Y quedaría precioso también para un vestido quinceañero, les comento, ¿sí? Otro día también haré un quinceañero para ustedes, ¿ya? Pero por si quieren hacerlo, ahí nomás, el vestido llega a ser el mismo modelo, así, súper sencillo, pero bellísimo. Ya, mis amigas, bien, ahora sí, vamos a trabajar. Acá empezamos entonces y hacemos un punto de inicio y luego hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas. Y luego paso en la primera cadena cerrando con un punto deslizado. Ahí ya cerré. Y ahora empiezo. 1, 2, 3. Tres cadenas que llega a ser mi primera vareta. Nosotros aquí, en cada punto de cadena, vamos a trabajar un punto vareta. ¿Sí? Acá tengo el punto 2. Punto 3. Como yo tengo 10 cadenas, tengo que tener 10 puntos vareta, ¿cierto? Ya voy 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos varetas, porque hemos trabajado con 10 cadenitas. Bien, entonces acá vamos a unir donde unimos en la tercera cadena. Esto llega a ser ya mi primera vuelta, ya la primera vuelta de mi manguita. Y ahora acá trabajo 3 cadenas y vuelvo a trabajar en cada punto. Trabajo un punto vareta, mejor dicho. Al final, en esta vuelta 2, voy a tener
mis 10 puntos varetas, ¿ya? Iguales. Y así, mis amigas, vamos a trabajar 6 vueltas con los 10 puntos. Es lo que he trabajado en esta manga, ¿ya? 6 vueltitas con 10 puntos. Ya si ustedes lo quisieran, la manguita más hasta el ras, lo harían más larguito, ¿sí? Yo lo he trabajado, miren, hasta ahí. Lo normal que es como una manguita que utilizan, ¿ya? Entonces, el mismo punto, trabajamos 10 vueltas, ¿ya? Con los 10 puntos varetas. Lo avanzamos. Miren, ya acá hemos trabajado las 6 vueltas. Como indicamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habíamos dicho que con 6. Pero que ustedes querían más largo, lo avanzarían más, ¿sí? Más vueltas. Ya depende de ustedes, ¿ya? Entonces, ahora voy a trabajar la última vuelta. De esta forma, empiezo 1, 2, 3. Aquí mismo voy a trabajar un punto vareta. Y aquí mismo le doy otro aumento. Miren, en un solo punto aumenta 2 veces. En el siguiente voy a realizar un punto vareta y un aumento. En el siguiente punto trabajo un punto vareta, 2 aumentos, 1 y 2. ¿Ven? Entonces, ¿qué me tocaría hacer en el siguiente? Un punto vareta, un aumento. Y siguiente, un punto vareta, 2 aumentos. En el siguiente, un punto vareta, un aumento. Siguiente, un punto vareta, 2 aumentos. Siguiente, un punto vareta, un aumento. Y ya estamos terminando. Acá hago un punto vareta, 2 aumentos, 1 y 2. Y por último, un punto vareta, un aumento. Y ahora acá vamos a cerrar. En la tercera cadenita cierro acá con un punto deslizado. Ahí. Y corto. Así. Ahora estos hilos, ya saben ustedes, que dentro del tejido se pierden, ¿cierto? Dentro del tejido pasamos así los puntos. Miren. ¿Ven? Y ahí. Pasamos ahí nuestro hilo y lo perdemos. Y ya está. Lista la manguita. Lo que quiero es ahora pasarlo acá. ¿Cómo lo hago? Súper fácil, mis amigas. Voy a coger un pedazo de plástico. Miren, ¿sí? Si ustedes tuvieran así, también lo hacen. O si no, también un pedajito de tela también, si no tuvieran plástico. Y pasa por ahí la manga. Miren, ¿ven? Así. De esa forma. La bolsita se saca y ya quedó listo. Ahí está, preciosa ella. Ahí está, muy bella. Nada más ponerle un par de detalles al vestido porque lo quieren súper sencillo, me dijeron. Precioso. De verdad que muy lindo, ¿eh? A pesar que es sencillo, está lindo, muy precioso. Ya, entonces, mis amigas, prácticamente ya tenemos el vestido terminado. Le voy a colocar unos cuantos detalles. Miren, estas florcitas, así. Ya, voy a ver cómo lo coloco, les comento. Estos, y ya, luego les muestro. Ya, esto de acá estamos poniéndolo de acuerdo también a la corona. ¿Cierto? En la corona lleva. Entonces, colocamos esos pequeños detalles. Ya, y luego les muestro. Bien, mis amigas, miren, tengo estas perlitas que he comprado, ¿sí? Entonces, estas son las que voy a colocar así de esta manera. En toda la vuelta de mi vestido voy a ir colocando entonces, ¿ya? Y ya luego les muestro, de acuerdo a cómo vaya colocando, les voy a ir mostrando, ¿ya? Entonces así voy a ir pegando, ¿ya? Pego y les muestro, ya, mis amigas, para que ustedes vean más o menos también qué es lo que quieren colocar al vestido. Miren, se ve bonito las piedritas porque brillan
las estas de acá, las perlas. ¿Ya? Termino de pegarlo. Ya, miren, ahí están viendo nuestro vestido toda la vuelta, colocado sus perlitas. Y ahora acá, en esta parte, vamos a, en la parte del cuellito, ¿sí? Voy a colocar estas piedritas, miren, ¿sí? Entonces, igual, uso mi silicona y voy pegando, ¿ya? Entonces, luego les muestro, ¿ya? Voy a acabar de pegar y también les comento que las florecitas también que les mostré hace un momento, estas flores las voy a colocar así, ¿ya? Así voy a ver cómo los pongo, ¿ya? Voy a ver cómo los pongo y les muestro, ¿ya? Amigas preciosas, miren, acá está ya nuestro vestido terminado. Miren esta belleza de vestido. Al final, la verdad, que a pesar que era un vestido súper sencillo, quedó bonito, ¿eh? Quedó precioso. Más creo que por los detalles que uno lo pone, ¿sí? Lo resalta. Ahí lo están viendo. Toda la vuelta que se ha decorado con perlas y con flores. Florecitas. Bueno, les comento que estas florecitas yo las compro. ¿Sí? Todo lo que ustedes ven, las perlitas y las florecitas, los detalles que tienen, yo los compro. Ya miren, ahí quedó precioso. Tenemos puesto una base debajo, ¿ya? Y en la parte de arriba, ahí están viendo ustedes las piedritas que le hemos puesto ahí como detalle, ¿ya? Ahí lo tienen, ya, esta base. Por si acaso, la muñeca es completa. No vayan a pensar que la muñeca es por la mitad. Yo pongo la base, miren, ahí está la muñeca, ¿sí? Completa en la base, ¿ya? No vayan a decir, no uso una mitad de muñeca. No, no, es mitad, la muñeca completa. Sino que en la base es para que cuando hago estos tipos de vestidos voluminosos, se coloque en la base para que se vea mejor, ¿cierto? Porque las otras telitas que lo pongo así nada más por los sencillos, cuando son vestidos más sencillos que esto, no queda. Y además el problema también es que no tengo un parante adecuado. Quizás si tuviera un parante adecuado fuera mejor, pero voy a tratar de colocarme un parante mejor adecuado. Voy a tratar de hacerlo. Bien, ahí está entonces el vestido de novia, precioso. Y el velo. El velo ya está adaptado. Ya saben que este velo ya está publicado en tutoriales que le hemos hecho con otro vestido de novia, porque son varios los modelos de vestido de novia que estoy realizándoles a ustedes que me están pidiendo. Así que miren, ahí está esta preciosura de vestido. Ahí lo tienen entonces, mis amigas, precioso. Ahí está puesto su velo, sí, muy lindo. Miren, nos quedó bellísimo el velo es larguito, ya miren el velo que lo hice, el velo de tul es larguito, ya ahí lo ven, ya. Entonces ya tienen así nuestro vestido de novia terminado con sus detalles y nos quedó precioso. Bien, mis amigas, entonces ya en unos instantes volvemos para despedirnos con esta belleza de vestido en tejido crochet, vestido de novia. Ya volvemos en unos instantes. ¿Les gustó este lindo vestido de novia de un solo color tejido a crochet? Claro que sí, mis reinas hermosas. Visiten Arte si quieres un chantal. Les comento que mi mamá también tiene un canal acá en YouTube que se llama Nudos y Manualidades. Y muy lindo, Les voy a mostrar cómo se ve con el velo, porque yo cuando le hice modelar no les mostré con el velo, ¿verdad? Ahora sí les voy a mostrar ya. Miren, el largo que es el velo, muy largo, ¿verdad? A ver. Ahí, ¿verdad? Fácil de realizar, muy facilito para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Ah, ya, a ver, les voy a comentar ya. Si, parece que es un vestido de quinceañero, ¿verdad? De 15 años. Si ustedes quieren hacer un vestido de quinceañero, solo lo que falta es color rosado, todo rosado. Es lo que no tenía que tener, es el velo, ¿ya? Porque es como, porque tiene razón, es como igual que la partecita de acá arriba, ¿ya? Es todo rosado, nada de blanco, nada de eso, todo rosado, menos el velo, ¿ya? Les comento para que mis amigas también, las que quieren hacer un vestido de quinceañero, lo pueden hacer. Por eso yo les explico, ¿ya? Mucho por ese vestido de quinceañero, ¿verdad? Ya. Quiero que sigan mandando sus fotitos por mi grupo de Facebook, por favor, con su nombre. Por allí también se pueden suscribir, ¿ya?
septiembre, activen la campanita de abajo, así nunca más van a perder uno de mis videos. Por favor, siempre activen la campanita, ¿ya? ¿Ya? También pueden poner comentarios y yo siempre les respondo, ¿ya? Me parece mucho bien de quinceañero, ¿ya? Ahora sí, me voy a despedir con este lindo vestido de novia.